vamos a comenzar la ceremonia, vamos a recibir al novio y a su bella madre. El alma son importantes, trabajamos con el alma, te entregamos a alguien que va a trabajar con el alma. I'm lost, but on my way, in love and out of place, old plans aren't making sense to me. No vamos a poder amar al otro si no es como nos amamos a nosotros mismos. Jesús nos dice, ¿sabes cómo la vas a amar? Joel a Vicky como te ames a vos y viceversa, y no tiene que ver con un deseo, tiene que ver con un mandamiento. No podemos dejar de respirar, no podemos dejar de vivir, no podemos dejar de amar. ¿Aceptas a Joel como tu esposo por toda la eternidad? ¡Amén! ¡Amén! Quería decirles que estoy muy feliz por ustedes porque pudieron encontrar a esa persona que los completa. Y nada, y quería recordarles cómo se conocieron, que fue buscando a Dios, básicamente, en el campamento. Y eso no lo olviden nunca, porque cuando plantas una semilla y ese inicio lo haces bien, después va a dar fruto. Y bueno, muy serio todo y nada, amigo. Dale, ese amigo. Nada, y los quiero mucho y nada. Los amo mucho, de verdad. Generaciones y yo serviremos al Señor, mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos. Llegó el día, parecía tan lejano, pero estábamos seguros de que te íbamos a encontrar así, primeramente felices, con esos rostros iluminados. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos. Pudimos descubrir dos corazones muy lindos que buscan la pureza y que por sobre todas las cosas quieren agradar a la voluntad del Señor. Les amamos y gracias por hacernos parte de este gran día. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, Señor. I'm a serial charmer, you'd say. I'd be dizzy with the dame when the bad boys are on parade. I offend my honor with my faith until I finally kiss the pleasant side of life's wicked give and take.
contento por lo que elegiste, por el camino que elegiste, por todo, por toda la gente que vino, le agradecemos. Y bueno, que sean felices. This is my favorite dream. Hemos visto cómo Vicky llegó a nuestras vidas y renovó todas las cosas lindas de Joel. Entonces creo que nos quedamos con eso, por más que quizás a Vicky conocemos solo las partes más lindas. Creo que mutuamente resaltan lo bueno y lo puro y, como decía mamá, lo noble que tienen como esencia cada uno. A mi hermana la amo mucho. Y la veo muy feliz al lado de Joel. Y estoy muy contento de esta unión. Nada más por eso. Amarte, prometo cuidarte. No quiero dejar de decirte lo que siento y lo mucho que te amo. Te amo, mi amor. Doy gracias a Dios por este día, por este momento. Gracias por quién sos, porque sos más de lo que siempre esperé. Mi deseo es que siempre, siempre los dos juntos podamos ser un perfume agradable delante de Cristo. Joel, ¿aceptas por esposa Vicky? Sí, acepto.